Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Ugarte y les voy a hablar sobre el Kerry Blue Terrier. El Kerry Blue Terrier es la raza de perro nacional de Irlanda por decreto del gobierno y tiene sus orígenes en el condado de Kerry. La raza fue reconocida internacionalmente en 1922. Los cachorros de Kerry Blue Terrier son negros al nacer y el color de su pelaje se vuelve azul en algún momento entre los 9 y los 24 meses de edad. Generalmente, cuanto antes cambie el color del pelaje, más claro será el pelaje definitivo de adulto. Carente de capa interna y con una capa protectora que no muda nunca, el Kerry Blue Terrier es una mascota doméstica idónea. Es un perro guardián, un cazador de ratas y un cobrador de agua excelente, y ha sido utilizado con éxito para el pastoreo. Una curiosidad física de esta raza es que son perros con abundante barba. No lleva las orejas tan altas como algunos terriers, tiene babilla doblada y con cobertores cerca del suelo. En cuanto a su temperamento, los Kerry Blue Terrier son perros muy alegres, son entretenidos, son enérgicos, amantes de la diversión y muy bulliciosos. Tienen un sentido del humor muy especial e intentarán alegrarnos la vida cuando nos vean tristes. Como es lógico, tienen la personalidad típica de los Terrier. Son mandones, autoritarios, orgullosos, tenaces, luchadores, valientes y muy tercos. Necesitan obligatoriamente una buena sesión de ejercicio diario y disfrutar de correr. Es importante destacar que también requieren un adiestramiento constante y paciente. Si tratamos a un Kerry con consistencia y afecto, será un perro adiestrable. Pero si somos unos dueños desatentos y no nos imponemos ante él, nos destrozará la casa, no nos respetará ni obedecerá nuestras órdenes. La verdad es que necesita un dueño que sea más terco que él. El Kerry Blue Terrier es un perro de familia. No suele estar a gusto con una sola persona, se porta bien con los niños, disfruta con sus juegos y es muy tolerante. Además, es un buen perro guardián, aunque a algunas personas les pueda parecer que ladra demasiado. El Kerry Blue Terrier no suelta casi nada de pelo, así que nos podemos olvidar de tener pelos en la casa. La capa corta requiere poco trabajo, basta con cortarla y cepillarla cada 2 o 3 meses. Pero la capa de abrigo necesita mucho más trabajo y requiere un cepillado diario. Una curiosidad de su propagación en su país natal es el hecho de que el Kennel Club irlandés hace un seguimiento de los perros de 1 de julio al 30 de junio del año siguiente de su nacimiento. Hoy en día el Kerry Blue goza de una gran popularidad y aceptación en su país, algo que confirma el saludo irlandés, que el viento esté siempre a su espalda y un azul de Kerry en el final de su viaje. Muchos perros cambian de color al crecer y el Kerry es uno de ellos. De cachorro, este tipo de perro nace negro y permanece así hasta cerca de los 18 meses de edad. Esto es en algunas partes del cuerpo, especialmente en las piernas, y luego brotan mechones de color grisáceo cenizas antes de que el cabello asuma el característico color azul en todas sus tonalidades. Ahora hablemos un poco de su evolución. En 1588, un buque de la Armada Invencible llevó un perro de agua y naufraga cerca de la costa irlandesa. En 1847, aparece la descripción de un perro de la azulada pizarra con manchas de color fuego. En 1916, fue la exposición debut en Irlanda bajo el nombre de Irish Blue Terrier. En 1920 se funda en Dublín el Club de Dublín Irish Blue Terrier. En 1922 la raza es reconocida por el Kennel Club irlandés. Fue hasta 1924 donde la raza fue reconocida oficialmente por el American Kennel Club. Les agradezco su atención prestada a este video. Toda sugerencia es bienvenida.